Buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo retro. En el retro de hoy vamos a tratar sobre la saga de los Ghoulies, otras criaturas similares a los Critters o a los Gremlins que existen en el cine. ¿Los conocéis? Pues es el turno de que lo hagáis. Antes, vamos con los saludos en el vídeo de hoy. Y hechos los saludos, como siempre, vamos directamente con el vídeo para hablar de todo lo que existe, que además es poquito, sobre la saga de los Ghoulies. ¡Comenzamos! Ghoulies es una película de comedia de terror del año 1985. Fue dirigida por Luca Berkovici en su debut como director y coescrita con el productor Jeffrey Levy. Está protagonizada por Peter Liapis, Lisa Pelican, Michael Desbarres, Jack Nance, Scott Thompson y Mariska Hargitay, que fue su debut cinematográfico. Ghoulies, en principio, iba a ser una película de terror de Luca Berkovici y su compañero de escritura Jeffrey Levy. Berkovici presentó el concepto al productor ejecutivo Charles Band, con quien trabajó anteriormente como actor en la película Parásito. Casualmente, la película entró en producción al mismo tiempo que la película The Gremlins, de Joe Dante. Warner Bros. Demandó a los realizadores para que no usaran el nombre de Gremlins, pero este último perdió. A la mitad del rodaje, Band se quedó sin dinero, y los realizadores recaudaron fondos durante meses. Esto permitió que Gremlins se estrenase primero. Las críticas son mixtas, más cercanas a las malas que a las buenas, sinceramente. La música fue compuesta por Richard Band y Shirley Walker. El presupuesto de la película fue de 5,5 millones de dólares, aunque en algunos lugares comentan que no llegó ni siquiera a costar un millón. Logrando recaudar 35 millones solo en Estados Unidos, hizo que con el tiempo pues tuviera varias secuelas. La película nos cuenta la historia de Jonathan Graves, que hereda la mansión de su tío, el famoso satanista Malcolm Graves. En la fiesta de inauguración de esta nueva casa, decide inspirarse en una serie de rituales satánicos para dar una sorpresa a los presentes. Pero algo terrible sucede. Conjura una horda de pequeños goblins llamados Ghoulies. Estos pequeños y malévolos espíritus intentarán por todos los medios crear un ritual, en el cual sacrificarían a todos los presentes, para que así se abran las puertas del infierno y escape el mismísimo diablo. ¡Qué cabrones estos duendecitos! Tres años después, en 1988, se estrenó Ghoulies 2. Fue dirigida y producida por Albert Band, padre de Charles Band y Richard Band, que falleció en 2002. Fue protagonizada por Damon Martin, Roy Aldano y Kerry Remsen. La película se rodó íntegramente en los estudios Empire Studios de Roma. Pese a ser formalmente una producción estadounidense, contó con un equipo técnico y artístico italiano en su mayoría. La banda sonora original fue compuesta por Fatsby Morse. Las críticas fueron mixtas, con gente a favor y en contra, aunque generalmente entretuvo bastante esta película.
Habla sobre una feria ambulante que se instala en una localidad con el fin de recaudar la mayor cantidad de dinero posible, porque está en la ruina absoluta. Larry y su tío, los dueños del espectáculo La Guarida de Satán, para hacerlo más interesante, hacen algunas modificaciones en su número. Pero alguien, invocando a Satán, ha hecho resurgir a los ghoulies, esos pequeños seres diabólicos que lo destruyen todo. Just when you thought it was safe to go back into the bathroom, Ghoulies 2. They'll get you in the end again. Ghoulies 2. Otra vez, 3 años después, esta vez en el 91, se estrenó Ghoulies 3, Ghoulies Go to College, una comedia de terror dirigida por el artista de efectos especiales John Carl Butchler, también diseñador de las criaturas. El guión en este caso corre a cargo de Brent Olson. Los protagonistas son Kevin McCarthy, Eva Larrue, Jason Scott Lee y María Carton. Por cierto, un joven Matthew Lillard, acreditado como Matthew Lynn, hizo su debut en el cine interpretando al pequeño papel de Stork en esta película. Y el especialista y el actor Kane Hodder, que ya sabéis que ha sido Jason Voorhees en varias películas de Viernes 13, también interpretó un pequeño papel secundario. La música fue compuesta por Michael Lloyd y Reg Powell. En esta película, un profesor se trae a los ghoulies al campus de la facultad y allí empiezan a aterrorizar a todos. Y yo me pregunto, ¿a qué profesor se le ocurre llevar unos seres diabólicos y asesinos a un colegio? Hola. Ghoulish Tales, Chapter 1. Wraiths of Spirit, Grotesque in Form. Y vamos con Ghoulies 4, del año 1994, de nuevo 3 años después. La cuarta y última película de la saga fue dirigida por Jim Wynorski, realizada por CineTel Films y también lanzada directamente en vídeo por Columbia TriStar Home Video. El líder original de Ghoulies, Pete Liapis, regresó a la serie de nuevo como Jonathan Graves, que ahora es un detective que debe lidiar con un nuevo par de ghoulies. Esta entrada en la serie ha sido muy criticada por los fanáticos, ya que los ghoulies en esta película son completamente diferentes a los de la trilogía original. Sin embargo, en estos últimos años, la película ha logrado recibir el típico seguimiento de culto que suelen recibir muchas películas que en su tiempo fueron malas y que con el tiempo han apreciado mejor. Esto básicamente es por su humor y por la originalidad que tiene. En lugar de los habituales títeres ghoulies, en este caso, la película presenta a estos pequeños con actores disfrazados, por lo que su tamaño son considerablemente mayores. Fue escrita por Mark Sevy y la banda sonora está compuesta por Chuck Cirino. Jonathan Graves es ahora un equilibrado policía, pero lo lamentable es que en su pasado surgió un siniestro ser de su propia naturaleza, cuya maldad trajo a los ghoulies, criaturas traviesas fascinadas con el mal y que ahora vuelven para continuar con esa maldad. Así, el terror de las pequeñas criaturas diabólicas continuará cuando Alexandra, concubina del diablo, libera a 2 ghoulies. Ghoulies 4, putting the sin back. In sinister. Bah, 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 boom. Man, she's in a lot of trouble. Yeah. We gotta go help her. Yeah. Esta pobre franquicia no ha tenido nada más. No hay series de televisión, no hay videojuegos, no hay cómics. Y en cuanto a merchandising, lo único que podéis encontrar son figuras realizadas por fans, que algunas venden y algunas no. Así que, lamentablemente, se ha quedado solo con estas 4 películas. Ya hasta aquí llegamos hoy, ya hasta aquí el vídeo de los Ghoulies, la saga completa. Ya veis que no hay cómics, ni hay videojuegos, ni hay mucho más, así que nada, con eso se queda, con esas 4 peliculitas se quedan y está bastante bien. Dejadme en comentarios si conocíais estos personajes, si no, si habéis visto alguna de las películas. No son tampoco peliculones, pero oye, para pasar un ratito así, pelis para ver y olvidar, guay. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.